Es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta. Así llamó el presidente Daniel Ortega a la Iglesia Católica tras acusar a la institución que dirige el Papa Francisco de liderar en Nicaragua un supuesto golpe de Estado. Una institución como la Iglesia Católica utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado. El líder sandinista acusó al sumo pontífice de no ser un líder elegido bajo un sistema democrático. ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Analistas interpretan la reacción de Daniel Ortega como una respuesta al fracaso del diálogo que el Papa Francisco intentó sostener en Nicaragua. Él no está ahorita en ninguna disposición de buscar una salida negociada a la crisis del país. Es más, él no mira crisis. El jefe de Estado también hizo señalamientos contra el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien ha pedido la libertad de los presos políticos. Ladra contra Cuba, ladra contra Venezuela, ladra contra Nicaragua. Calificativos considerados por analistas como una muestra del desinterés de dialogar con Estados Unidos. Nosotros eh, vemos que Ortega... Eh, solo eh, pretende aislarse más, cerrar más el sistema. Con la postura de Ortega crece la desesperanza de la ciudadanía nicaragüense que demanda la salida a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América.